quedó registrado cómo a base de golpes y forcejeos, autoridades migratorias someten a un migrante. Un oficial trata de pisarle la cabeza, aun cuando ya se encuentra en el suelo. En este segundo video, un migrante es sometido frente a los ojos de su hijo. Estas son algunas de las imágenes que revelan la violencia que se vivió el día de ayer en los operativos contra esta caravana migrante. Elementos de la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración, apoyados por militares, intentaron desmantelar la caravana de migrantes centroamericanos, la cual partió de Tapachula, Chiapas, la mañana del sábado. No hemos hecho nada malo, señores. Lo único que queremos es trabajar. Bajo una intensa lluvia, mujeres, hombres y niños transitaron la ruta entre Tapachula y Huixla. Por el hostigamiento de las autoridades, algunos tuvieron que cruzar escondidos entre los matorrales. Los operativos fueron muy agresivos. Fueron los migrantes golpeados, maltratados. Unas 500 personas lograron reunirse en Huixla, donde pasaron la noche, entre ellos Ariel y su familia. Este camino es muy duro, pero todo tiene un propósito de Dios. Todo tiene un propósito de Dios. Si Dios lo permitió que estuviéramos acá arriba, es porque vamos hacia adelante. Ahora los migrantes se han reagrupado para continuar su camino con la meta de llegar a los Estados Unidos y así poder cumplir su sueño americano. En Ciudad de México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.